Breves de la semana. Dios es noticia. Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla. Muy buen día para todos. Les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares de esta semana. Octavario a Nuestra Señora de Ocotlán. Conferencia la Fundación de Puebla. Curso del Querigma. La Iglesia y la nueva evangelización en las redes. Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a ampliar la información. Octavario a Nuestra Señora de Ocotlán. En el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Ocotlán, el pasado domingo 5 de julio, las diócesis de la provincia angelopolitana, que está conformada por Puebla, Tehuacán, Huajuapan de León y Tlaxcala, se unieron en la misa desde sus catedrales a las 10 de la mañana para iniciar el octavario a Nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Ocotlán, patrona de nuestra provincia eclesiástica, para pedir por la salud de los enfermos y el fin de la pandemia. Durante los días del 6 al 11 de julio a las 12 del día, se han estado transmitiendo las catequesis de las apariciones de la Virgen, y el domingo 12 de julio se transmitirá la misa de la consagración a Nuestra Señora de Ocotlán a las 10 de la mañana. Conferencia la Fundación de Puebla. La parroquia de San Judas Tadeo, a cargo de los Padres Siervos de Jesús, transmitió en vivo su segunda conferencia con el tema La Fundación de Puebla, la cual fue impartida por la doctora Paola Vera, quien comenzó explicando el significado de la cultura y hablando sobre la conquista de los españoles. También narró el mito o leyenda del sueño de Fray Julián Garcés, primer obispo novohispano, que cuenta que los ángeles fueron los que se encargaron de diseñar la ciudad de Puebla. Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia, aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla. Los siguientes temas y fechas programados son 10 de julio a las 6 de la tarde, La Pureza de los Jóvenes, impartida por la maestra Estela Santillana, licenciada en Pedagogía. Y el 17 de julio, Ansiedad, Preocupaciones, Inquietud, Miedo y Nerviosismo. Del Querigma. Del 6 al 10 de julio, la Escuela Diocesana de Pastoral transmitió por el canal de YouTube Renovación Católica Carismática de Puebla el curso denominado ¿Qué es la Renovación Católica Carismática?, en el cual se trataron temas como ¿cuándo nació la renovación?, ¿qué es una comunidad carismática?, ¿qué han dicho los papas de la renovación?, ¿somos pentecostales católicos?, ¿qué es el proceso del renovado?, ¿hay carisma hoy en las comunidades de renovación? Estos temas fueron impartidos por diferentes servidores del movimiento, quienes por medio de cantos y alabanzas nos transmitieron la palabra de Dios y nos invitaron a tener esperanza y no perder la fe, recordándonos el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La Iglesia y la nueva evangelización en las redes. El trabajo incansable de nuestra Iglesia es imparable para poder llegar a todos los hogares a través de la transmisión de la Santa Eucaristía, horas santas, rezo del rosario, cursos bíblicos, asambleas de oración, conferencias y programas de radio católicos, todas ellas transmitidas en diferentes horarios. En este tiempo de prueba se nos invita a hacer una iglesia en casa, a participar de estas transmisiones y a ser instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean, a fortalecer nuestra fe, a orar por todos aquellos que tienen que salir a trabajar todos los días y por los que no tienen trabajo, sobre todo a escuchar el mensaje que Dios tiene cada día para cada uno de nosotros. Agradecemos el esfuerzo y trabajo de los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos comprometidos para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón. Les compartimos que en el Facebook de la Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol pueden encontrar cursos bíblicos los lunes y miércoles a las 8 de la noche que son impartidas por el Padre Carlos Gasca, párroco, después de la celebración eucarística. Por su parte, los jóvenes que participan en la pastoral juvenil transmiten en la página de la misma pastoral diferentes temas de la doctrina social de la Iglesia para jóvenes llamado DOCAT y se preparan para la 50 Asamblea Nacional de Adolescentes y Jóvenes que se realizará de manera virtual del 23 al 25 de julio del 2020. Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla. Con el fin de conseguir familias sin hambre, desde el pasado 12 de abril se inició la campaña nacional para la donación de despensas y medicinas. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que ya se han entregado a nivel nacional más de 61.600 despensas, gracias a la generosidad de los mexicanos. Sin embargo, las solicitudes de despensas siguen siendo mayores a las donadas. La Arquidiócesis de Puebla, a través de la acción coordinada entre Pastoral Social
Diocesana y Cáritas de Puebla está en el proceso de entregar 10.000 despensas y se tiene el propósito de superar este número y con tu ayuda puede ser posible. Es por esto que se hace un llamado renovado para que cada uno de nosotros refrendemos nuestro compromiso solidario de forma generosa para seguir donando y seguir acercando el sustento a quienes más lo necesitan. Tu ayuda es valiosa, llévala en especie a Cáritas de Puebla, ubicada en la 13 Sur, número 1701, barrio de Santiago, o llama al número 2222-117330. Tú puedes ser parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados, llevando tu ayuda en especie al comedor Palafox, que se encuentra ubicado en la 9 Oriente número 3, Colonia Centro. Fue inaugurado en el 2017 con la finalidad de alimentar a las personas en situación de calle. Cuando inició la contingencia sanitaria, los voluntarios del Movimiento Católico de la Renovación Católica en el Espíritu Santo sumaron esfuerzos para seguir atendiendo a las personas, ya no solo en situación de calle, sino a todo el que lo requiera a causa de la pandemia, tomando en cuenta las medidas sanitarias indicadas. Inicialmente repartían de 70 a 90 comidas, pero en la actualidad están dando diariamente más de 200 comidas para llevar. Los alimentos son entregados en una bolsa o charola en la puerta del comedor, el cual empieza a repartirlos desde la 1 de la tarde para evitar aglomeración y cierran a las 3 de la tarde. Aunque el comedor recibe el apoyo del banco de alimentos, no es suficiente para preparar las comidas de una semana. Si usted desea hacer algún donativo en especie, se puede comunicar con el diácono Gerardo Reyes al número 2223-23-4525. El comedor Palafox agradece de corazón a todas las personas que los han ayudado en estas semanas y nos invita a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades. Mes de Nuestra Señora del Carmen. Estamos ya en el mes de julio que es dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Por este motivo, el Santuario del Niño Doctor de los Enfermos nos invita a participar desde casa en el rezo del Santo Rosario todos los días a las 5 de la tarde. La transmisión es desde el canal de YouTube Niño Doctor Tepeaca y en su página de Facebook Santuario del Niño Doctor de los Enfermos. Unámonos a esta oración y coloquemos nuestras necesidades y las de nuestra familia bajo el regazo de Nuestra Madre en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Por su parte, el Templo del Carmen de la Ciudad de Puebla invita a los fieles a participar de los festejos a través de las transmisiones en vivo por su página de Facebook Centro de Espiritualidad El Carmen Puebla. Entre ellos se encuentran diferentes conferencias y conciertos, además del novenario a las 5 de la tarde, concluyen con la Santa Misa el 16 de julio a las 12 del día. Le recordamos que por motivo de la contingencia, el templo permanecerá cerrado y todos estos eventos serán transmitidos por la página de Facebook.